Vamos a saludar al titular del Instituto Nacional de Vitivinicultura. Está en contacto con nosotros Martín Hinojosa. Martín, ¿cómo le va? Buen día. Gracias por atendernos. ¿Cómo está usted? Buen día. ¿Cómo les va? ¿Me escuchan bien, no? Sí, perfecto, Martín. Lo vemos y lo escuchamos muy bien. Bueno, se dio a conocer, primero fue el día del Malbec, antes de ayer, nos parecía interesante poder hablar un poco de esto, porque en el informe que dieron a conocer hace algunos días atrás, a nivel nacional, notamos que va en aumento, ¿no? Esta variedad que desde Mendoza se potencia hacia todo el mundo, al menos eso marcan los números, Martín. Sí, es así, es así. De hecho, de las provincias vitivinícolas, Mendoza es la que más Malbec produce, más del 80% está en Mendoza. Pero siempre decimos en el sector que el Malbec es nuestra variedad insignia que nos permite mantenernos en los mercados, tanto en el mercado interno como en el mercado externo. Recordemos que de cada 4 botellas que se venden, 3 se venden en Argentina y una se exporta. El Malbec ha sido nuestro gran ingreso al mundo como variedad. Primero porque es una variedad que gusta. Es una variedad que en países como el Reino Unido y Estados Unidos, para el paladar de esos consumidores, es una uva que gusta mucho, un vino que gusta mucho, para ser correcto en la determinación. Sí. Y también otro efecto que tiene es que el Malbec no fue una moda. Claro. Que fue un... Que se instaló, se instaló. Se instaló. Nosotros en algún momento teníamos la duda de que fuera una moda como le pasó a países vitivinícolas como Australia, que tuvo un fuerte consumo de Syrah a través de una marca que se llama Yellowtail, y que de repente se desplomó. Por suerte con el Malbec esto no pasó, de hecho hemos ido creciendo en todos los países en los cuales, en la mayoría de los países en los cuales hemos ingresado. Y esto se da básicamente por la buena calidad de nuestros vinos, claro, pero también por el gran trabajo de nuestros empresarios vitivinícolas, que son serios, que todos los años mejoran la calidad de sus envíos y de sus productos. Y eso te permite mantenerte en los mercados, generar más ventas y posicionar nuestra variedad en el mundo, que somos, digamos, donde mejor se da, claro, el Malbec en todo el mundo. Martín, usted es el presidente del titular, digo, del Instituto Nacional, pero es mendocino, obviamente, y conoce de esto en profundidad, por todo lo que genera la uva en Mendoza. Yo leí el informe y me sorprendió el hecho de encontrarme con que Mendoza va perdiendo hectáreas cultivadas con uva. Así como crece el consumo del Malbec, me llamó la atención, no sé si es para preocuparse o no, pero en la última década habla el informe de casi 9.000 hectáreas que se perdieron en Mendoza. Son aproximadamente 7.000 y pico de hectáreas, para ser exacto, 5.000 y pico de hectáreas. Creo que, a ver, hay distintos factores para analizar. Yo no sería decir que hay uno solo factor que hace que se disminuya la cantidad de hectáreas, pero ha pasado en los últimos 10 años que las ciudades han ido agrandando y han llegado hasta donde están las fincas, ¿no? Y el valor inmobiliario que adquieren algunas propiedades que quedan dentro de la ciudad hace muy tentador al productor, y la verdad que es difícil ir contra eso, de venderla inmobiliariamente. Imagínate que una hectárea que queda cerca de una ciudad se empieza a vender a valor de metro cuadrado. Claro. Eso creo que es uno de los factores que incide en que se empiecen a urbanizar algunas fincas y esa disminución también implica menores hectáreas, ¿no? Claro. Lo otro que creo que también afecta es, viste que las herencias o las familias, cuando hacen la división de esas fincas, a veces son muchos hijos, muchos hermanos, y les quedan porciones o espacios muy reducidos, muy poquitas hectáreas, que a veces no se terminan transfiriendo y se empiezan a abandonar porque los hijos se dedican a otra actividad o porque no quieren seguir en la actividad vitivinícola, y eso ha ido disminuyendo. Estamos aproximadamente en los últimos 10 años
en una disminución de 3,4 hectáreas. ¿Y es para preocuparse, También Martín? entendamos que los últimos. ¿Sí? ¿Es para preocuparse, digo, esta situación? ¿O es un aviso de que va a ir cambiando la matriz productiva de Mendoza? ¿Por dónde lo ven ustedes desde el instituto? Yo no creo que sea, nosotros no creemos que sea una situación para preocuparse, porque también va de la mano con el consumo. Si vos te fijás, en los últimos 10 años también hemos bajado la cantidad de consumo per cápita de vino. Entonces, hay como una lógica de acompañamiento entre la cantidad de hectáreas y cómo ha ido disminuyendo un poco el consumo de vino. Si bien no ha sido brusco en los últimos años, hemos tenido incluso un repunte en época de pandemia en lo que es la cantidad de consumo, Sí. este porcentaje no es tan grande como para preocuparse. Bien, bien. De hecho, si tuviéramos consumo como el año de pandemia, que fue el 2020, seguramente tendríamos problemas de abastecimiento ante bajas cosechas. Claro. Martín, ¿sabe por qué le preguntaba? Y cierro la última pregunta que le hago con respecto a este informe que leía. Porque veía también que el mapa es como que va cambiando, la sensación que a mí me daba de la lectura de ese informe, porque hablan de que va creciendo en Salta, que se va extendiendo hacia otros rincones del país el espacio de áreas cultivadas. Y pienso también en la crisis hídrica que tiene Mendoza. Quizás los inversores Claro. empiecen a pensar en otras provincias para llevar justamente la producción de vino. Por eso le consultaba, porque por lo que leí va creciendo en otras provincias. Así como disminuye aquí en Mendoza, hay en otras provincias crecimiento. Claramente, en 15 provincias ha habido un crecimiento. También el crecimiento se nota rápidamente porque la cantidad de hectáreas en esas provincias es mucho más chica. Entonces, cuando hay una inversión de 30, 40, 50 hectáreas, se nota rápidamente por la proporción. Pero sin duda, el acompañamiento entre lo que se consume y lo que estamos produciendo, notamos un equilibrio en el equipo, ¿no? En lo que se viene dando en los últimos años. Bien, voy a sumar a la charla, si usted me lo permite, a las 8 y 19 minutos de la mañana, Agustina Fiadino, que está aquí con nosotros, que tiene algunas consultas también para hacerle. Agustina, te ¿Cómo le escucha va? Martín. Martín, buen día, gracias por atendernos. Bueno, la consulta obligada de estos días en lo político tiene que ver claramente con la posibilidad, Martín, de que pueda llegar a ser candidato a gobernador. Eso es lo que dicen por ahí. ¿Usted qué tiene para decir al respecto? Buen día, Agustina. Nosotros de nuestro equipo tenemos una gran, gran responsabilidad, que es la conducción del Instituto Nacional de Vitivinicultura. Nosotros estamos en 14 provincias de toda la Argentina, tenemos una responsabilidad enorme, que es conducir este organismo, y tenemos una segunda responsabilidad también muy importante, que es la conducción junto a las entidades vitivinícolas del préstamo Proviar 2. Todo mi equipo está enfocado y les pido todo el día que estén enfocados en estos dos temas, que son las responsabilidades que nos caben como funcionarios y es lo que a los que nos tenemos que dedicar, Agustina. Seguro. Entonces le reformulo la pregunta. ¿Le gustaría ser candidato a gobernador más allá de que hoy no esté pensando en eso ni su equipo esté trabajando de acuerdo a lo que usted manifiesta? Insisto, nosotros tenemos que estar dedicados absolutamente a esto, Agustina. No tenemos que pensar en otras cosas, tenemos que estar haciendo la mejor gestión. Es nuestra responsabilidad hacer la mejor gestión que se pueda dentro de los errores que uno puede llegar a cometer, pero tratando de hacerlo de la mejor manera posible y con doble responsabilidad, insisto, con doble responsabilidad, que una responsabilidad es, además de conducir el Instituto Nacional de Vitivinicultura, conducir un préstamo a la única economía regional de toda la Argentina que se le ha dado para que llegue a destino de la mejor manera posible y con todas las entidades trabajando en conjunto. Y la última, ¿salpica de alguna forma al INV la interna que se está viviendo a nivel nacional con el Frente de Todos y algunos dicen también a nivel provincial? No, en nuestro caso no nos afecta, nosotros somos un organismo con objetivos claros, con una gran responsabilidad técnica y tenemos que hacerlo independientemente de las situaciones que se den a nivel político, porque es nuestra responsabilidad. Bien. Martín, le agradecemos el contacto. No sé si quedó algún otro dato que usted quiera repasar de este informe que se dio a conocer algunos días. Tiene la posibilidad de hacerlo ahora.
Básicamente, hablar de cómo viene terminando la cosecha de este año. Sí. Ya estamos prácticamente en el final. Estamos viendo una cosecha muy baja. Diría que la segunda más baja de los últimos 12 años, si se da la tendencia que venimos viendo entre esta semana y la semana anterior, creemos que va a ser la segunda cosecha más baja de los últimos 10 o 12 años. Y creo que es ¿Y por qué, Martín? Relevante este dato. ¿Por qué digo? ¿Qué pasó? Creo que las contingencias climáticas afectaron, las heladas que se dieron tardías afectaron. La helada que se dio hace 15 o 20 días en el Valle de Uco también incidió. Los tachos de uva pesaban entre 15 y 16 kilos, cuando generalmente tienen que pesar entre 19 y medio y 20 kilos. El recurso hídrico, que lo nombrábamos recién, también afecta claramente, y eso hace también que los granos pesen menos. Entonces, hoy estamos creemos, lo digo potencialmente porque aún la cosecha no ha terminado, pero creemos que podemos estar ante la segunda cosecha más baja de los últimos años. Va a elevar el precio, claramente, Martín, entonces. Se han estado actualizando los precios. Esperemos que se mantenga el equilibrio y el sentido común, tanto de una parte como de la otra, para que todos en la cadena puedan no solamente beneficiarse, sino también mantener el consumo, que es lo que nos interesa a todos en el sector, que no caiga el consumo, es difícil mantenerlo, y en ese sentido tenemos que ser, digamos, con sentido común y no ser pendulares en el momento de que los precios se muevan para un lado o para el otro. Bueno, veremos. Martín, gracias, lo vamos a seguir porque es un tema, este último que usted deja, más que interesante, ¿no? Que sea la peor cosecha de los últimos 12 años, no es un buen dato. Gracias, Martín, muy amable, muy gentil. Muchas gracias. Martín Hinojosa.